Es que me daba miedo. ¿Que escuchas ese sonido? O bueno, no tanto como miedo, sino como un sentimiento extraño. Día 4. Todavía no te encuentro. ¿Sabes? Es como una máquina del tiempo. ¿En serio? No me vas con esta cara. Puedes capturar cosas, luego verlas. Es como viajar al pasado. Una máquina del tiempo. Eso no es problema. Yo sé que te van a dar uno nuevo. Yo te doy el mío. Día 5. Esto todavía duele. ¿Estás ahí? ¿Eres tú la que me está quemando? Pásate. Esto antes estaba hermoso. Yo sé que es un poquito descuidado, pero pues ¿quién se fija? Acostarme aquí. Había un cielo pintado con estrellas muy grandes. Día 6. Me gustaba acostarme aquí. Pensaba en el futuro. ¿Dónde estaría en 5, 10, 20 años? Mi máquina del tiempo no sirve. Todavía no te puedo encontrar. ¿Y por qué ya no regresaste? Porque me daba miedo. ¿Pero miedo de qué? Eso. Ese ruido. Bueno, no tanto como miedo, sino como un sentimiento raro. ¿Y qué sentimiento? Día 7. Por
fin te encuentro. ¿Y si lograste llegar a donde querías en 5, 10, 20 años? Pues solo en algunas cosas, pero de todos modos soy feliz porque ahora vivo aquí. Puedo viajar al pasado. Como en un sueño. Mi máquina del tiempo.